¡Calíope! ¿Dónde estás, Calíope? Kratos buscaba, pero no veía a su hija por ninguna parte. En mitad de la habitación se sentaba una figura grácil, una figura que conocía demasiado bien. Perséfone, esposa de Hades y reina de los muertos vivientes. ¿Dónde está mi hija, bruja? Escoge con cuidado tus palabras, fantasma de Esparta. Te diriges a la diosa del inframundo. Tu hija está bien. Vive con las almas puras de los campos elíseos. Llévame ante ella. Lo has olvidado, Kratos. Los olímpicos te necesitan. Duermen en brazos de Morfeo. He servido fielmente a los dioses y ellos no me dan lo que pido. Me canso de sus exigencias. Los dioses del Olimpo también me fallaron, Kratos. Fui traicionada por Zeus y engañada por mi esposo Hades. Ahora he de quedarme en el inframundo como reina de los muertos, para servir a los caídos y cuidarlos como si fueran mis hijos. Perséfone, te exijo ver a mi hija. Como desees. Si Calíope es lo que de verdad deseas, puedo ayudarte. Pero te lo advierto, fantasma de Esparta. El mundo de los hombres sufrirá por tu decisión. Poco me importa el mundo y su sufrimiento. ¿Dónde está? Si quieres volver a ver a tu hija, debes ser digno del Elíseo. Lanza tus armas del árbol abandonado y deja que libere los pecados de tu pasado. Solo entonces estarás libre de ellos y podrás cruzar las puertas divinas. Has hecho bien, Kratos. Cruza caminando el portal y encontrarás lo que buscas. ¡Calíope! ¿Padre? Hija mía. ¿Dónde fuiste? Ahora estoy aquí, hija. Y jamás volveré a dejarte. Os he observado durante 1000 años, patéticos mortales, y siempre hacéis lo mismo. Servir a tus intereses antes de las necesidades de los demás siempre ha sido tu defecto. Pero da igual. Pues ahora, sirves a mis propósitos. Es hora de que todo llegue a su fin. El titán cumplirá su papel y acabará lo que he empezado. Yo liberé a ¿tú? Mientras te desarmabas tú solo de forma patética, Atlas completó la tarea que le encomendé. Con el poder del sol en sus manos, es solo cuestión de tiempo que destruya el pilar que sostiene al mundo. Y al Olimpo con él. ¿Pero por qué? ¿Crees que decidí casarme con un hombre que no amaba y vivir una vida que no elegí? Fui traicionada por los mismos dioses que una vez me consideraron su igual, pero se acabó. Una vez el pilar quede destruido, el mundo volverá al caos. ¿Y qué será de ti? Al fin tendré paz y me libraré de esta miserable existencia. Pereceré. Pero esa es mi decisión. ¿Padre? ¿Qué sucede? Tengo miedo. Con tu egoísta decisión de estar con tu hija, has provocado su ruina. ¡No! El Elíseo también caerá, Kratos. Ella perecerá. ¡No! ¡No permitiré que los dioses me la arrebaten de nuevo! ¡Padre!
La elección era evidente para él, pero imposible de tomar. Quedarse con su hija significaba el fin del mundo y su final. Pero detener a Perséfone y a Atlas significaría abandonar a su hija para siempre. Mientras su odio y rabia contra los dioses crecía aún más, sabía que solo podía hacer una cosa. Kratos pronto se dio cuenta de que lo que había ganado en humanidad lo había perdido. Si quería derrotar a Perséfone, necesitaba convertirse en el monstruo que fue una vez. Fantasma de Esparta una vez más. En ese momento, Kratos supo que su destino no estaba con Calliope. Los hados jamás fueron tan amables.